le han recetado un vapor. El policía, ¿qué? ¿Cómo se llama loquito aquel? El guardia de policía. Tanto hay en un pueblo, un escritor, ella era, iba a Chalchuapa, antes cuando yo estaba joven, iba a Chalchuapa a ver la Semana Santa, y no conocía a Cintia López, tenía una ternura, todos obligadamente se conocía a Cintia López. Pues enfrente al parque, en la esquina de segundo piso, ahí toda, y fue con Sónica. Generaciones la conocimos, bailamos con ella. Yo ahí sí que no me atreví. Incluso cuando se casó la otra con él, nunca encontré un lugar. Hicimos la gran bulla que me hicieron porque nosotros podíamos bailar el tango con la Olimpia, ya viejona. Y como estaba bien gorda, se tocaba la tierra, se orinaba en la risa de ver que a mí no le alcanzaba a marcar. Así bailábamos el tango. Y en una vez nos íbamos para ahí, se me fue. Tuve que poner el pie así, ¡epa, regresa! Para impulsarla. Sí, cuando íbamos por ahí, di la vuelta y de otro modo me quiebras. Metí la canilla como que era breque. Para ahí, me vi. Yo no hicieron rueda a toda la gente. Nada más. Engrasada. El colmo. Esa gente guardaba fotos de sus tatarabuelos. Ajá. Y hasta esa se llevó. Pensó con ella ya pensando. Sí, claro, sí. Sí, el hombre estaba joven, y ella era una mujer gorda y alada. Pero el director, ¿no? Bien postreada tanto. Sí, sí. Casi iba con el cinto. Sí. Era por sus maquillajes. Sí, sí, había tamal envuelto. Sí, sí, había. ¿Dónde quedó? Era la pariente de la Castro Mesa, mamá. Pero no era pariente de la Castro Mesa, mamá. No. No, hubiera sido un chisme por ahí, que no sé qué, que no. Pasa que ya cuando estaba vieja, acabada, se metió a vivir con el tío. La niveló un poco. Sí. Vivió con Salvador Gross también. También. Y de Salvador Gross. Sí, pero y así con el abuelo Puerto. No, de Estalí Castro es... ¿De papá Rica, de Don Ricardo? Don Estalí Castro es el papá de los Carlos. Sí, ¿va, Paco? Voy. Ponerle fecha, que ya está la fecha puesta. ¿Dónde es eso? Fíjese, esto se puede, ¿cómo se llama? Mezclar con limonada, jugo de naranja, Coca-Cola y soda water. ¿Sí? Agua, soda. Sí, es club soda o la mineral. Club soda. Tiene que quitarla ya. No, sí, mire, si usted lo puede tomar con jugo de tomate, es rico, lo puede tomar con gaseosa. Sí, no más, es hecho en Holanda, importado a las Canarias. Sí, sí, yo en las Canarias lo compré. ¿En qué parte está? Y la compañía empezó en 1695. No, el 24%. No tenemos no mucho. 24, bueno, un poquito más. Pero sí, el doble de la tarjeta, pero está... Está bueno, 24, pero sobre hielo tiene, ya está servido. No, ya tiene hielo, ya. Y el trago también. Ya lo tiene, solo toma nada. Sí, pero botón. Yo pregunto el porcentaje. ¿Ya le gasté la fecha? Yo, 5%. ¿Puedo le gustar a Paco? Pero también para un enjuague. Siempre está. Pero brisa. Nervo, vida, obras. Argumento de las obras, juicio crítico de las obras. Mire, padre, y todo esto no va a pedir de memoria. Sí, y con todos los signos de ortografía. Todo, está todo, malo. Todas las letras. Todas las letras. Uno no podía olvidarse un qué. Me voy a poner qué. Entonces, mire, que, bueno, memoria, le echamos la planteada a vidas y por haber. Cuando salimos de bachilleres, gracias a Dios que no vamos a estar en esta marranada. Fuimos a los privados, que eran de letras. Los mejores. De los mejores en letras eran los del Salesiano San José. Las mejores notas, íbamos, padre, gracias a cómo nos enseñó usted. Todos los años era lo mismo, decía, ya estoy curtido. Todos los años era lo mismo. Hicieron esta película que pasó aquí. Mire, actuemos de esto. No, pero la verdad que puta me joda. Porque le. No, padre, esto va a salir como los cuartos de los soldados. Sí, no, tiene que sereno, porque me acuerdo dije que Pablo pensó que estaban matando unos bobos una noche y que nosotros lo que estábamos hablando. Sí. Así dijo. Y a
aquella, y la noche tarde estaban platicando también, ma. Y esta noche estaban platicando. Sí. Toda la noche que hemos estado platicando, estaba oyendo el cabrón. Tienen que por eso lo pasa pitando. Lo mete el silbido en el mero oído. Sí. Para que salga. No, pero ¿saben qué? No, pero cabrón. Ahí le... ¿Saben qué? Pero usted nunca va a salir en las películas, hombre. Póngase aquí yo. Y no, quédese ahí. Quédese ahí. ¿Dónde está? Bien, entonces Rafaelito, nuestro hermano, mi segundo hermano, no quiere salir en la película, está bueno. Pues me tenemos no tiene de madera de Hollywood. No, hombre, no me entiendo. Ah, sí, algo, páñame, puta. Pues bueno, un día que dejamos así los vidrios. No, los shorts. Ay, bueno, usted va a decir, no puede ir. Pues yo vi la sombra y una luz. Una... Ahí, ya está Rick. Sí. Ah, está puesto ya. Híjole, qué bien se ve, Rafaelito. Y ahí tiene el zoom en la mano también, para acercar y todo eso. Para agrandarla. ¿Verdad que ya? Sí, hombre. Ahí automatic zoom. ¿Qué va a hacer mi papá? ¿Echarse un trago? No. No, no es para que salga. Me vean que estoy en el salvato. Correcto. Ahora sí. Ahí está grabando. Trabajando. Pero muévase lento, porque muy rápido lo estamos viendo. Sí. Despacio, no, para que la toma de las personas con madera de artista sean definidas y claras y precisas en la pantalla del televisor, hombre. Aquí está la fuerza, el linaje y el abolengo representado aquí, hombre, con este núcleo. Ay, o sea, no hable paje, hijo de puta. Y que el linaje y abolengo más que todo el mundo. Donde crujen los dientes. Échese un discurso, papá, hombre, de aquello que se echó usted con... Puta, de qué es que se echó usted en Guatemala, hombre, cuando lo entrevistaron. Si digo... problemas. Puta, yo vi tan, esa foto. Y yo tan orgulloso. ¿Estás así? Sí, me tengo... Abierta, sí, hombre. Hubiera guardado esa foto usted, hombre. Tan orgulloso que yo me sentí usted, papá, cuando salió en el periódico, ¿sabes? ¿Y claro, qué hizo esa foto? Pues sí, como... En el diario salió. Pero en los archivos del diario lo había recortado. Sí, la recorté. Ya, papá. Sí, ya, pues ponga el stand-by. ¿Dónde? El botón de nuevo. Ahí el mismo botón rojo. Siempre ha buscado lo mejor.